great to be back with you at Galaxy Unpacked. Today, life opens up with a Galaxy. Galaxy Z Flip 3. Y acá tenemos el Galaxy Z Fold 3. Diseño de foldable vertical, bueno, horizontal. Y lo tengo, miren, yo tengo un 2 en 1. Ustedes ya saben que me encanta esta categoría, estoy cansado de decirlo. Tenemos un tablet, tenemos un teléfono, miren. Fácil de utilizar. Mejoró totalmente la cámara. Tenemos además una cámara que va no perforada dentro de la pantalla, sino que está oculta dentro de la pantalla para consumir contenido. Tiene además algo que todos los que aman la categoría de Note van a amar también dentro de la categoría Fold, es el S-Pen. Y tiene algo que pues yo digo que sigue siendo algo importante, y es resistencia al agua para aquellos momentos en donde uno está como, no sé, en una piscina o al lado, o, no sé, o sea, que está lloviendo y uno quiere sacar el supercondicionador. Usted lleva su tablet en la piscina todo el tiempo. Pues, okay, bien, no, hay gente es así. Una realidad. Hay gente así, pero igual si tiene piscina en la casa. Bueno, Z Flip 3, te dijo, ahí tiene un teléfono y tiene una tablet. Acá tengo un teléfono y tengo una tablet. Yo tengo acá un teléfono y tengo mucho estilo. O sea, bueno, la realidad es que aquí, bueno, hay que ser sincero a todos los que nos están viendo en este video. Okay. Hay que ser sinceros en algo, y es que usted es amante del flip totalmente, y pues a mí me encanta el fold. Esto es un versus. Pongámoslo como un versus. ¿Usted por qué se queda con el flip? Por esto. Uno tiene un teléfono de muy buena pantalla, de tamaño completo que uno necesita, y de un momento a otro simplemente dobla, tiene la mitad de dispositivo, tiene la mitad de tamaño y al bolsillo sin ningún problema. Muy práctico, mucho estilo, una pieza de diseño muy bonita, me encanta este teléfono. O sea, uno queda con la mitad de tamaño, pero el doble de teléfono. Eso es lo que me gusta. Bueno, pero pues yo lo voy a contradecir. ¿Qué pasó? Se lo voy a contradecir porque sí, a mí me gusta mucho el flip. Es un gran teléfono flexible, como usted dice, de mucho estilo. Pero la proporción de pantalla que tiene esto es que pasamos de 6.2 a 7.6. Sí, ¿no? Pero una cosa, si ustedes utilizan un Z Fold, tienen que comprar la corbata y la... Eso no es tan real. Pero y seguramente sinceros. Esa mañana jugaron dos. Seamos sinceros, okay. ¿La productividad es mayor? Vámonos a productividad. Claro. Tenemos un 2 en 1, tenemos una tablet. Ojo. Mire la pantalla. Pero mire la pantalla que yo le estoy mostrando. Bueno, y tiene S-Pen. Está bien. Y además tiene muy buenas cámaras para esas personas que les gusta también. Pero con como las dicen cámaras. Por ahí, no todo en la vida es trabajo. Entonces, uno tiene mucho estilo. Gran teléfono y una genial pieza de generación de contenido. Pues usted y yo no nos vamos a poner de acuerdo. No, jamás nos vamos a poner de acuerdo con eso. Partamos de ahí. Sí. Concluyamos con algo. Y es, la realidad es que los teléfonos flexibles, esta categoría flexible es totalmente distinta. Lo hemos dicho en varios lados, lo hemos dicho en podcast, lo hemos dicho en live. Se sale de lo tradicional, se sale de esa fórmula, se sale de esa ecuación normal que tienen generalmente los dispositivos móviles. Pasamos a flexible, pasamos a una categoría que suena chistoso, pero despliega todo el entretenimiento, le permite a las personas acceder a un contenido mucho más rico en la parte audiovisual. Estamos hablando de Fold, pero dentro del Flip, pues sí, lo que usted dice, portabilidad, movilidad, fashion, estilo, yo creo que es un complemento. Yo creo que tener los dos equipos igual juega a un complemento total. Y otra cosa, los dos son tres, o sea, son Z Fold 3, Z Flip 3. Esto ya no es un prototipo, esto ya no es un ensayo, esta es la tercera. Pero es que mira, acá tengo Fold 1 y tenemos acá el Fold Z 3. Y yo tengo acá el Z Flip 1. Ah, pero pues usted lo está desplegando, pues yo también lo puedo desplegar. Es la tercera iteración. Mire, yo también puedo desplegarlo. Sí, pero yo lo hice con una sola mano. Ay, pero es que yo mucho tengo más práctico. Yo tengo dos Fold. Y yo tengo dos Z Flip. Bueno, experiencia de juego. Yo le voy a decir mi experiencia de juego. Increíble, y más si la empleo con un gamepad. Y usted por ahí puso una. Por ahí, el video va a estar acá. Para hombre, que para cómo que queda vean con un gamepad. Cómo queda con un gamepad. O sea, la experiencia. Usted no me puede decir. Uno no expande. No queda con un celular gamer, queda con una consola. ¿Se acuerda esa comparación que hacíamos con Switch? Sí. Estamos hablando de una con experiencia. Con eso es lo que termina quedando. Exactamente. Pensamientos finales. Pensamientos finales. Desde la perspectiva de Fold, creo que es un equipo que tiene productividad, que va a ampliar el entretenimiento, que le facilita a las personas consumir contenido audiovisual,
pero además que es un equipo, un gran equipo que tiene un gran procesador, una gran máquina, y que realmente pues para esas personas que están trabajando todo el tiempo y que necesitan su dispositivo, se convierte en una gran herramienta. Y con el S Pen, fusionando todas esas funciones que tiene Note, creo que pues cumple a cabalidad lo que se está buscando, y es un equipo que se complementa realmente y que apunta a varios usuarios. Z Flip 3. Yo creo que este celular va a ser el gran democratizador del formato. Va a ser el primer foldable de muchas personas, y que además es una muy linda pieza de diseño, una linda pieza de tecnología y de estilo, y va a ser la primera experiencia con un celular de este tipo para gran parte de la población, porque ya no es más un experimento. Acá tenemos la tercera iteración del formato foldable, y este es una declaración muy fuerte de cómo ve Samsung el futuro. Fold, voten por Fold, no por Z Flip. No, por Flip sí, pero no por Sánchez. No, Z Flip, mejor. Chao. Introducing the Galaxy Z Flip 3. Available from August 27th.